Bienvenidos a una nueva emisión de NCT Noticias, una manera diferente de ver las noticias. Y saludamos a nuestra audiencia en las ciudades de Tunja, Garagoa, Moniquirá, Soatá y por supuesto a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Y desplegamos nuestra primera plana, esta vez para analizar un poco si el gobierno de Tunja es tan malo o es peor. Durante los últimos meses, mucho se ha hablado sobre el mandato del alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda. ¿Pero es realmente tan malo como dice la opinión pública? ¿O es peor? Un gran malestar han vivido los tunjanos por cuenta del alcalde Pablo Cepeda, quien no ha salido bien librado de las críticas por su administración. Quiero que nos dé la cara, estamos dolidos. Usted fue a la estancia del Roble. Mucha gente se sentó con usted en sus apartamentos a tomar tinto. Sea honesto. Nosotros estamos sin empleo, pero los de afuera sí están trabajando con ellos. Y entonces, ojalá que se acabe rápido este mandato de este alcalde. Supremamente malo, pésimo, porque relativamente es un tipo que no se identifica con la clase pobre y proletaria a la cual él pertenecía. El papá fue un gran líder comunal. El exalcalde de Tunja, Benigno Hernán Díaz Cárdenas, asegura que los retos que ha tenido Cepeda Novoa no han sido fáciles y trató de guardar prudencia frente a sus opiniones. Hay que escuchar al ciudadano de a pie también y entenderlos pues en sus quejas y sus reclamos. A veces pues la verdad pues se coloca uno en su condición de alcalde y a veces por tanto trabajo pues olvida escuchar a la gente. Me parece que ese es un tema pues importante. Consultamos con diferentes agremiaciones, sin embargo, prefieren guardar silencio y abstenerse de divulgar sus opiniones sobre esta administración. Lo cierto es que la comunidad, quienes son los principales dolientes, no callan frente a este gobierno. Y como dice el adagio popular, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y así damos paso a nuestro periodista de denuncia, Miguel Leguizamón, quien continúa haciendo un recorrido por los diferentes sectores de la capital del departamento de Boyacá y esta vez esto fue lo que encontró. Miguel, bienvenido. Nuestro equipo periodístico llegó hoy al barrio Las Américas, donde habitantes de este sector afirman que son más de 20 años que la administración municipal no interviene, ni siquiera un metro de asfalto le regalan para tapar estos enormes huecos que los afecta. A pocas cuadras del centro histórico de la ciudad de Tunja se encuentra el barrio de Las Américas, construido hace más de 20 años, tiempo que según sus habitantes no se reciben obras e inversiones por parte de la administración municipal. Llevo más de 25 años viviendo acá en Tunja, aquí en este sector. Este sector, la verdad, nunca jamás de todas las administraciones que han habido durante todo ese tiempo que he vivido, nunca ha sido, ni siquiera nos han regalado una palita de cemento o de asfalto. Nunca jamás. Transeúntes y vehículos sufren por el pésimo estado de las vías y pasos peatonales. La mayoría de las vías de los barrios acá en Tunja están hechas una melodía. Acá a uno le toca ya comprar campero porque no se puede andar por ningún lado. Lo que más preocupa, fuera de ese desolador panorama, es que en el sector se tuvo que acostumbrar a pasar los días en medio de las indiferencias de las autoridades y mandatarios de turnos. Y fue lo más que prometió el señor alcalde de esta. Entonces, ¿qué pensará hacer el hombre? ¿Otra vez a volverlo a... ¿Usted cree que nos tiene muy bien cada rato con paro? Hombre, que tenga razón, que tenga conciencia. La verdad, no estamos... No estamos bien. Hace cerca de un año, NCT Noticias denunció esta misma situación y nada ha cambiado. Para varios ciudadanos de este sector aseguran que estos enormes huecos ya son patrimonio de la ciudad. Recuerde que estamos a través de nuestras redes sociales como @NCTNoticias y a través de nuestro correo electrónico nctnoticias@gmail.com. Informó Miguel Leguizamón. Y hacemos una pequeñísima pausa para comerciales, no sin antes invitarlos a comprar ese billetico que un sábado de pobre nos sacará con la Lotería de Boyacá. Ya regresamos. Mi nombre es Alcide Ramírez, trabajo en la carrera séptima 1659 de Bogotá y vendo la Lotería de Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora. Y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante.
me ha traído más alegría y satisfacción es el compartir con la gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. Porque Boyacá es para vivirla. Y continuamos con más información. Comienza la cuenta regresiva para lo que será una de las citas con la democracia más importantes a nivel del país. Esta vez para elegir el nombre del próximo presidente de Colombia. Y así está el panorama frente a estas elecciones en Boyacá. Aquí está la editorial NCT Noticias. En un mes serán las elecciones presidenciales en Colombia y le preguntamos por eso a la politóloga Natalie Manrique cuál es el panorama político que hay en el departamento de Boyacá de cara a estas elecciones. Bueno, el departamento no es ajeno a la realidad política a nivel nacional porque nosotros en las elecciones anteriores parlamentarias pudimos dar cuenta de las fuerzas que mueven el departamento. Entre izquierda y derecha se mueve el país. El departamento tiene una tendencia al voto de opinión entre los partidos de Centro Democrático, Partido Verde y los progresistas. Para el 27 de mayo se espera que en la segunda vuelta pase el candidato de Centro Democrático y un candidato que represente la izquierda entre Fajardo y Petro. El panorama a nivel nacional tiene el mismo comportamiento, aunque en las elecciones pasadas hacia Centro Democrático obtuvo más de 280 mil votos y la diferencia sobre la consulta de los progresistas superó los 90 mil votos, vemos que para estas elecciones del 27 de mayo en Boyacá se van a seguir midiendo las fuerzas entre Centro Democrático y Partido Verde. Y del análisis político vamos esta vez nuevamente con nuestro periodista de denuncia Miguel Leguizamón, quien le ha puesto la lupa a las diferentes denuncias que tienen que ver con el pésimo sistema de salud en Colombia. Hipotiroidismo central y síndrome de Fanconi es la grave enfermedad que padece Helen Sofía Córdoba Vélez de tan solo 2 años. Sus padres, que hoy se encuentran desempleados, piden a la EPS Medimás que cumplan con el tratamiento de la menor, pues con el pasar de los días el estado de salud de la bebé se deteriora. Helen Sofía Córdoba Vélez de tan solo 2 años sufre de hipotiroidismo central y síndrome de Fanconi, una dura enfermedad con la que ha tenido que batallar a su corta edad y que con el pasar de los días se agudiza. No me han cumplido con la entrega de medicamentos. Hasta el momento, desde el mes de diciembre, solicité, fui a la EPS que me autorizara la entrega de los medicamentos que ya le iban a dar salida a la niña y hasta el momento no me han entregado ningún medicamento. Esos medicamentos no me los entregaron porque son no post, otros son de alto costo. Sus padres, desempleados, aseguran que la EPS Medimás incumple con todos los tratamientos de la menor. La respuesta de ellos era que no tenían direccionamiento para entregarnos los medicamentos a personas subsidiadas. Pese a que existen varios desacatos de tutela, Medimás le niega el tratamiento a la menor. Sus padres claman que respondan y que entreguen los medicamentos para poder cumplir con el tratamiento. Que por favor me entreguen los medicamentos ahora que le van a volver a dar salida. Que me los entreguen y que no me los demoren porque por eso ha sido la causa de tanto tiempo la niña hospitalizada, por lo que se ha infectado muchas veces por la falta de los medicamentos para la casa. Los padres de la menor aseguran que con el pasar de los días el estado de salud de su hija se agudiza. Recuerde que estamos a través de nuestras redes sociales como @nctnoticias y en nuestro correo electrónico nctnoticias@gmail.com. Estamos a tan solo un clic de ustedes, informó Miguel Leguizamón. Y es tiempo de saludar a Ángela Porras esta vez con lo bueno, lo malo y lo feo que deja esta semana en Boyacá. En NCT Noticias, como es habitual, les presentamos lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana.
Lo bueno, que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, haya destinado la casa privada en la que habitaba para que se vuelva un hogar de paso para las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y para nuestros campesinos. Esta se llamará de ahora en adelante la Casa Matilde Anaray. Me voy a mi casa familiar y esta casa se convertirá en la Casa Matilde Anaray, que se encargará de atender víctimas de la violencia intrafamiliar, mujeres y campesinos que vienen de lugares alejados a hacer procedimientos médicos acá en Tunja. Lo malo, que se haya filtrado un documento con un informe preliminar de la Contraloría de Boyacá sobre la auditoría que se estaba haciendo a la Gobernación de Boyacá. Eso podría afectar el resultado final de dicha auditoría. La Gobernación de Boyacá va a revisar si de verdad un funcionario de la Gobernación filtró ese informe, porque eso podría acarrear consecuencias disciplinarias para el funcionario. Si fue la Gobernación, nosotros tomaremos las medidas que haya que tomar. Si fue la Contraloría, pues le corresponde a la Contraloría tomarlas. Y lo feo, la gallina que le llevó el diputado Guillermo Sánchez al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a su despacho. Señores, el tiempo de las peleas ya pasó. Necesitamos que luchen juntos por el departamento. La próxima semana nuevamente les presentaremos lo bueno, lo malo y lo feo a través de NCT Noticias. En NCT Noticias nos preocupamos por su bienestar. Aquí está la sección dedicada a la salud, con algunos importantes ítems que hay que tener en cuenta para nuestro bienestar. La Organización Mundial de la Salud entrega recomendaciones sobre el consumo de carnes, hamburguesas, salchichas, embutidos, patés y otros productos de charcutería tienen un alto contenido en grasa saturada, colesterol y sodio. Estos productos llevan además ingredientes como las proteínas de la leche no aptas para personas con alergias o intolerancias alimentarias. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no se deben superar los 40 a 70 gramos de carne y productos cárnicos al día. La recomendación es que se limiten a 2 o 3 porciones de 100 gramos de lunes a domingo. Hay que poner atención y límites a la cantidad de carne que se consume, para bien de nuestra salud. Por ello, lo correcto será seguir una dieta equilibrada y variada. No descarte de su dieta el pollo y el pescado. Trate de evitar o solo para momentos excepcionales las salchichas, los embutidos, los patés, las hamburguesas y toda carne procesada. Este hábito es sano tanto para adultos como para niños. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición pide prudencia y aconseja mantener las recomendaciones de salud pública sobre el consumo de carnes rojas y procesadas, que entiende que debe ser moderado. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de 50 gramos diarios de carnes procesadas incrementa en un 18% el riesgo de sufrir cáncer de colon. Momento de saludar a nuestros compañeros y colegas en las diferentes regiones de Boyacá. ¿Qué tal, amigos? Un hecho inusual sucedió en el municipio de Garagoa cuando, en horas de la madrugada, en un parqueadero, se incendió un vehículo que alcanzó otros dos. La policía y los bomberos del municipio atendieron la emergencia. A las 3 y 2 minutos de la mañana, el cuerpo de bomberos de Garagoa recibe un llamado por parte de la policía informando sobre dos vehículos que se encuentran incinerándose en un parqueadero. Efectivamente, a las 3 y 5 de la mañana acude el cuerpo de bomberos de Garagoa y realiza la extinción de las llamas de estos dos vehículos, que ya iba a pasar a un tercer vehículo. Se ha descartado como móvil de la conflagración un cortocircuito. Tanto la Policía Judicial como Bomberos Garagoa asumieron la investigación de los hechos. A esta hora de la tarde nos encontramos haciendo la investigación del incendio, teniendo en cuenta que el Cuerpo de Bomberos de Garagoa cuenta con personal profesional y calificado para la investigación de incendios. Desde Garagoa, para NCT Noticias, informó Hugo Montañez. Contra todo pronóstico y pese a una advertencia de la Procuraduría Regional, quien pedía al gobernador no realizar la entrega de algunos elementos oficiales en las poblaciones, pues el gobernador del departamento decidió ponerse las botas y comenzar nuevamente su recorrido, principalmente a las zonas más alejadas de esta región del país y donde, según el mandatario, hay muchísimos niños que están requiriendo de los buses escolares para poder llegar a cumplir con su jornada académica. El mandatario visitó durante estos últimos días varias poblaciones donde los niños fueron protagonistas.
Con la entrega de buses en la provincia de Valderrama, el gobernador Carlos Amaya retomó esta actividad que busca beneficiar a los niños y niñas de los sectores más alejados de los cascos urbanos de los municipios. Amaya Rodríguez aseguró que como hijo de una familia campesina que sabe lo que es caminar horas para ir a la escuela, le cumple a los estudiantes con los buses escolares que hoy pone en funcionamiento. Lo correcto es entregar en el marco de la ley los buses para que no estén más en los parqueaderos y lo estén usando los niños, que los niños no caminen, no es justo que los niños caminen y no tengan transporte escolar mientras los buses estén guardados por una interpretación de la ley de garantía. Estamos seguros que estamos haciendo lo correcto y bueno, muy contentos de poderlo hacer. Jericó, Socha, Socotá fueron algunos de los municipios beneficiados con esta iniciativa. Aún faltan provincias como Occidente y Norte que ven con buenos ojos estas acciones en pro de los niños y niñas del departamento. Y estamos muy agradecidas con el gobernador. Esperamos que próximamente les demos la buena noticia de que ya se realizará la entrega en el municipio de Soatá, un bus que va a beneficiar a nuestros niños para su transporte escolar, un bus que va a estar al servicio de la comunidad, así como se pensó cuando se firmó el convenio con la gobernación. El recorrido continuará y de esta forma seguirán pintándose sonrisas en los niños que ya no tendrán que caminar largas distancias bajo las inclemencias del tiempo para recibir educación de calidad. Hacemos una nueva pausa para comerciales con el patrocinio de la Lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará. Ya volvemos. Mi nombre es Alcide Ramírez, trabajo en la carrera séptima 1659 de Bogotá y vendo la Lotería de Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría y satisfacción es el compartir con la gente, conocer genios, e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. Porque Boyacá es para vivirla. Y es tiempo de las breves NCT Noticias. Niños del Centro de Desarrollo Infantil en Soatá, Boyacá, conmemoraron el Día Internacional de la Tierra, donde se realizó la siembra de árboles con el apoyo de la Alcaldía Municipal y SIDEA. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, realizó esta semana la rendición de cuentas en cabeza del ingeniero Ricardo López Dulcey, director general, donde se dieron detalles en varios temas que la corporación viene trabajando en pro del medio ambiente. Según un fallo del Tribunal Administrativo Boyacá en segunda instancia, la ARL y la EPS serán las entidades encargadas de pagar la incapacidad del ciclista Jeffrey Romero, quien sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía a entrenamiento. Por tal razón, Indeporte Boyacá no tendrá que pagar nada al ciclista. Gracias al programa de formalización de la propiedad rural adelantada por la Agencia Nacional de Tierra, fueron entregadas las escrituras y los documentos que certifican como propietarios de predios a 50 familias de los municipios de Villa de Leyva, Cómbita, Moniquirá, Oicatá y Ramiriquí. Y así llega la sección más esperada en nuestro informativo. Aquí están los pillados, pilladitos de la semana. Pillados, pilladitos todos. Terminó la semana de las polémicas, de la repasadita del Bicentenario, de los buenos chapuzones, embarradas y más embarradas. Comenzamos con el acontecimiento de la semana y tiene que ver con el funcionamiento de la Casa Matilde Anaray, que refugiará a las mujeres víctimas de la violencia y que hasta hace pocos días fue la casa privada del gobernador a través de su historia. Aquí el que manda soy yo. Comencemos por la cantidad de medios de comunicación que llegaron. Excelente asistencia, masiva e importante, diríamos. Pero ojalá no solo se viera en tiempos de polémica, sino también cuando se anuncian otras situaciones. Y a los que me ignoraron, también voy a ignorar. No lo hago por venganza, es que me siento mal de ver la hipocresía que hay en la humanidad.
Seguimos. Todos los detalles se ultimaron con gran cuidado. Claro que no faltó de parte y parte la metidita de patas. Por el lado de los periodistas, el camarógrafo de la gobernación, Leonardo Wilches, terminó improvisando la remendadita del soporte del micrófono. Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe. Pero por parte de la organización no se quedaron atrás. La remendadita para que la mesa quedara perfecta y aquí todo fue válido. Un ladrillo logró equilibrar el peso y aunque estuviera a simple vista, permitió no tener contratiempos. Tambalea, 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 el periodista Harry Arismendi fue el encargado de ecualizar sonido. Los micrófonos, prueba, prueba, los micrófonos. Mientras que Alberto Paredes corría en busca de un cojín. Por fortuna, Miguel Peña, ambos periodistas, sacó lo mejor de su extensa habilidad para intentarlo. Yo soy un lagarto. Muchas, muchas situaciones acompañaron este momento que se calmó para muchos después de escuchar las millonarias inversiones y gastos hechos en administraciones pasadas. Claro, que eso sí parece que no les llamó mucho la atención. No hay nada que explicar si ya me voy. Y mientras unos se dan golpes de pecho y lanzan ataques a unos y otros, Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República, nos demostró que en la vida debe haber tiempo para todo, pero sobre todo para darle gusto al paladar. Váyanle pasando, siéntense. El candidato no desaprovechó un solo instante en su reciente visita a Boyacá para probar entre tantas delicias el tamal de esta tierrita y no importó. Cada cosa en su espacio, tiempo, modo y lugar. Pásenle, váyanle pasando, siéntense, váyanse sentando. Y bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos sabemos que al recinto de la Asamblea de Boyacá llegan los políticos victoriosos y elegidos por la voluntad del ejercicio democrático y uno que otro quemadito, como dirían en el argot popular. Pero los males se pueden evitar, señores, y en caso de una emergencia no tendrían con qué apagar ni siquiera un acalorado debate. Nótese el estado de los extintores. Yo soy tu extintor, el que te apaga cuando... Como dirían por ahí, una imagen vale más que mil palabras. Yo soy tu extintor, el que te apaga... Ay, 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 y seguimos con la semana de paro cívico que termina en Tunja, pues en medio de las protestas hubo una gran sorpresa y pillamos a la jefe de prensa de la alcaldía de Tunja y una de sus más cercanas colaboradoras en medio de la multitud. Sí, señores, claro, que suponemos que intentando calmar los ánimos y no llevando reportes, no, 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 nada de reportes minuciosos a nadie. En cambio, en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja, la teniente Alejandra de ayudantía tiene tiempitos de respiro para todo en medio de tanto corre-corre. Su fiel compañía en la sede de la Policía de Tunja fue declarado uno de los máximos admiradores de los pilladitos al trote teniente. Buena por esa. Saludos, pilladitos. Claro que todos tienen su manera de darse un buen respirito y el de los equiperos de prensa de la gobernación Darling Bejarano y Leonardo Wilches sí causa verdadera envidia. Fue con chapuzón y todo. Bien merecido, colegas. Estamos claros y ya. Y los dejamos con estas imágenes de recursividad de un periodista para estar en el lugar de la noticia. Miren su adecuado medio de transporte. La valla de bienvenida a los turistas en la glorieta norte de Tunja, anunciando el pico y placa, pero sin pico y placa, es decir, sin los números. ¡Ojo, alcalde! Le prometo que en enero habrá puesto para todo el mundo. O lo sacaste, son embustes. Y los payasos que también entraron en el anunciado paro cívico y que fueron la cara amable de esa tensionante situación. El payaso. Pero de ñapa les dejamos la lección que algunas personalidades de Tunja comenzaron a repasar con miras al bicentenario. ¿Cómo les fue? Juzguen ustedes. ¿A qué hace honor el monumento de los lanceros que está ubicado en el pantano de Vargas? El monumento de los lanceros hace alusión a una
justa batalla que se dio por cuenta de unos pocos hombres en la gesta libertadora y que precisamente permitió que se desarrollara posteriormente una batalla más grande en el puente Boyacá. ¿Y cómo es la segunda estrofa del himno de Tunja? Del himno, bueno, es así, yo lo canto muy fervorosamente, pero me toca repetirlo, recordarme de todo. Salve ilustre villa, de historiado escudo, bueno y todo ahí. ¿Y la segunda? Arca de leyendas y galanterías, asiento de hidalga de férrea virtud. ¿Qué dice la primera estrofa del himno de Tunja? ¿Qué? ¿Qué dice la primera estrofa? No, me escuchaste. ¿Qué dice la segunda estrofa del himno de Tunja? ¿Del himno de Tunja? Del himno de Tunja. Ay, hijo de madre, no. ¿Dónde murió Simón Bolívar? Simón Bolívar murió en la ciudad de Cartagena. ¿Dónde murió Simón Bolívar? En Santa Marta. No estudiar. Así quedaron nuestros pillados, pilladitos de la semana, porque aunque no estén dando mucha papaya, algo logramos captar. Pues ya lo vieron, nuestro lente anda suelto y el próximo puede ser usted. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de NCT Noticias. Gracias a todos ustedes, continuamos creciendo y nos consolidamos como uno de los medios informativos más importantes en nuestra región. Gracias por el honor de su compañía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.